Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Oigan, traigo un videito completamente diferente. Ahorita en esas épocas decembrinas, fíjense que fui a Waldo's y vi algo que me flipó. Y se los quiero compartir para que ustedes, si quieren, lo hagan. Si no, pues no. Y es que compré unos cuernitos de reno y una naricita para ponérsela a la Italika DT125. Nada más que, bueno, esto es para carros, pero la verdad es que está muy delgadito. Entonces yo creo que se puede adaptar súper bien a lo que es la moto. Y se lo voy a poner para que ustedes puedan checar cómo se ve ya de reno. Nada más, eso sí, les considero o les aconsejo que compren unos cinturones de este tipo. Un resorte, de estos que se estiran como tipo hilo. Y nada más, chicos. Entonces ahorita se los voy mostrando qué onda. Listo, amigos, pues miren, paso número uno fue, como les dije, traer lo que es el resortito. Acá traía unos hoyitos, es pasárselo por acá atrásito y por atrás del faro. Uno, dos, acá está. Para que se amarre por abajo. Y ahorita nada más le corto, pero ahí está la chatita bien derechita de lo que sería el reno moto. Amigos, paso número dos y tres a la vez. En mi caso yo lo voy a fijar a lo que es el espejo. Por acá le pasé lo que es un cinturón pequeño. Vamos a cubrirlo con este lado. Y por acá otro, para que quede fijo. Y lo vamos a repetir de nuevo del otro lado. Ahora sí, amigos, la van a ver completa en 3, 2, 1. La moto reno, papu. La verdad es que se ve cagado, se ve curioso. Ahí está, mira, para que lo vean de ladito, de perfil. Ahí está. Costó solo 69 pesos en Waldo's, amigo. Por ustedes quieren adquirirlo, la verdad es que está súper chido. Una idea bastante navideña, por si les gusta y lo pueden aplicar. Y pues nada, era un video bien cortito. Gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente. Chao.